Después de mucho tiempo, reabrió la Sala Lugones, un gran acontecimiento porque la Lugones es un refugio para los amantes del cine de culto. Iban a hacer obras de remodelación por 7 meses, terminaron siendo 15 los meses que estuvo cerrada y ayer abrió sus puertas la Sala Lugones allí en el Teatro San Martín. Lo hace con la mejor manera, con la mejor programación, con una selección de obras de Seijun Suzuki. En la apertura se vio El Pueblo de Satán, continúan, son 15 obras de la gran cantidad enorme que tiene de largometrajes Suzuki. Lo que se va a ver, por ejemplo, hasta el 5 de abril, se ve hoy 8 horas de terror. Después, mañana se puede ver La Bella del Submundo, el sábado Senos Jóvenes, Pasaporte a la Oscuridad, el domingo continúa hasta el 5 de abril la programación con Suzuki en la Sala Lugones. Bienvenida esta reapertura. Era hora, por supuesto son obras para mejorar, esto tiene que ver con el sistema de seguridad, con la acustización, así que estuvimos hablando con los responsables de la sala y también de cultura de la ciudad. Estaba muy venido a menos y como hicimos con el Teatro Colón, lo vamos a dejar a nuevo, se inaugura hoy la Sala Lugones, se está inaugurando la sala de ensayos nueva para el Ballet Contemporáneo de San Martín y el 25 de mayo se reabre la Sala Martín Coronado, que es la sala más emblemática del teatro. San Martín, inaugurado en el año 60, que se comenzó a hacer en el 54, por mandato de Perón, que los militares lo pararon, que lo terminó Frondizi. Nunca había tenido una obra de recuperación grande. Primero que todo, la sala se llovía como si fuera en la vereda. Cambiarle el techo. Había palomas que vivían adentro. Murciélagos. Eso diría primero. Se desarmó entera. Se hicieron todas las sillas de nuevo, se mandaron a recuperar con las maderas originales, pero son las mismas. Los tapizados y las alfombras se mandaron a tejer como eran las originales. Y después se le dio, y además se le agregó proyección digital, lo cual eso es muy importante. ¿Okay? O sea que es una sala como era, pero con toda la tecnología contemporánea. ¿Habrá alguna otra mejora concreta edilicialmente en otra área del teatro? En el mes que viene inauguramos las nuevas salas de ballet, que no teníamos salas de ballet, que estaban arriba nuestro. Sí, muy grandes, muy grandes. No teníamos. Los bailarines hacían así y se rompían contra el techo. Ahí nomás inauguramos los nuevos depósitos, que es, recuperamos la colección de vestuarios de San Martín, que son 20.000 vestuarios, que es la colección de vestuario más grande de la Argentina, que eso no, yo no sabía que llegaba tanto, no sabíamos. Después de eso viene Martín Coronado, que se abriría el 25 de mayo, y el 9 de julio se abriría Casa Cubierta. Una mina que me llevaba por el lado, el manillo que parían, se me sacó de perdedor.